Villahermosa, Tabasco. Jueves 2 de agosto de 2012. Al término de la sesión permanente del jueves 2 de agosto, también se abordó a la diputada local y diputada federal electa Claudia Elizabeth Bojorques Javier, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, y se le preguntó: ¿qué se puede esperar de una diputada que ha sido calificada como la mejor diputada de Tabasco? ¿Qué se puede esperar de ella ahora que va a estar en el Congreso de la Unión? Bueno, nosotros primero agradecerles el apoyo y la confianza a la gente de Tabasco por darnos la oportunidad nuevamente de poder legislar y buscar recursos para el Estado. ¿Qué podemos esperar? Que vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, procurar trabajar por la gente y para la gente que es a quien nos debemos. Y yo creo que con la ayuda de Dios y el respaldo de todos ellos, nosotros vamos a poder sacar adelante el proyecto Tabasco y además poder seguir avanzando para que nuestro Estado crezca y para que nuestra gente tenga una vida digna. ¿Ha recibido alguna invitación o alguna propuesta para integrarse a alguna comisión en particular en el Congreso de la Unión, o eso todavía está por verse? Estamos en las pláticas en el cabildeo, estamos anotadas en 3 comisiones, sino para presidirlas, quizá para ocupar la secretaría o ser vocal de alguna: la de presupuesto, la de energía, la de recursos hidráulicos, la de fomento estatal y municipal, la de la frontera sur, la de educación. Son varias, tenemos oportunidad de estar en 3, esperemos en Dios que nos puedan dar la oportunidad de presidir alguna, y vamos a estar siempre poniendo en alto al Estado de Tabasco. Es obvio que va a dejar de ser la coordinadora de la fracción parlamentaria. ¿Eso ya han platicado quién sería el posible sucesor? Sí, se platicó, los compañeros tienen que generar el consenso entre los demás de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, y quienes decidan la mayoría, con ese nos quedamos en la coordinación en esta ocasión. Lo mismo va a ser para la presidencia de la segunda inspectora de Hacienda que actualmente presido. Okay, muchas gracias, diputada. Para servirle, buen día.